¿qué tal estáis? Viernes 10 de marzo, son las 9 y 20 pasadas de la tarde y ya estoy acabando ya mi entrenamiento. Estoy aquí en Ircio, al lado de Miranda. Y bueno, esto es porque he venido a pasar el fin de semana aquí en casa de mi novia, como realmente para trabajar. Pues solo me basta con tener un ordenador y buena conexión a internet, y en este caso la hay. Pues mira, me he venido aquí y así estoy también descubriendo un poco otras carreteras, más allá de las de siempre, las de toda la vida y todo, para entrenar. Que esto yo creo que es una gran motivación para no perder, digamos, que el ánimo en los entrenamientos y en todo este tipo de cosas. El vídeo de hoy va a tratar en gran medida sobre los próximos retos que vienen. Ya sabéis que, no me acuerdo en qué vídeo lo dije, pero dije que este año va a haber, más allá de la Titan Desert que me tocó para ir con el equipo Garmin, más allá de una prueba de características similares que todavía no vamos a anunciar, y más allá de también la Barcelona San Sebastián y la Madrid Lisboa, pues va a haber más carreras en el calendario, y dos de ellas tienen que ver a principios de abril. Esto ya lo comenté en su día a través de redes sociales, y van a tener adoquinado. Una vez las encontraremos con mucha pendiente, y otras veces las encontraremos en tramos muy largos adoquinados con pedregones bastante, bastante importantes. Estas carreras serán, bueno, estas marchas cicloturistas muy importantes, de las mejores a nivel internacional, estarán pues por la zona de Bélgica y por la zona del norte de Francia, y mi intención es irme a correr una, quedarme una semana allí y luego correr la otra. Así que yo creo que con estas pistas vais a adivinar de sobras cuáles son estas dos marchas cicloturistas que voy a hacer. Marchas cicloturistas en las que participan, y además en las salidas de forma escalonada y todo eso, pero unas 8.000, 9.000 personas en cada una de ellas, así que va a ser increíble. Una de ellas la hice cuando tenía 16 años, el recorrido medio de 140 kilómetros, pero este año esa concretamente van a ser 237 kilómetros. Y venga, dejad en los comentarios si sabéis o cuál creéis que es esta prueba. Entonces ya, pues bueno, esto creo que ya la habéis ido también viendo con los vídeos poco a poco, pero parece que ya en cuanto a salud ya me voy encontrando mejor, parece que ya le he dado la vuelta a la tortilla, y jo, esto la verdad que me da bastante, bastante motivación para seguir adelante. Sí que es verdad que el bulto todavía lo tengo, esto habrá que ver cómo se va desarrollando, pero sí que es verdad que como no me ha bajado, tendré que volver al médico para decirle, chato, que esto sigue aquí y tampoco sabemos todavía de qué es lo que puede ser. Pero ya os digo que por lo demás, o sea, estoy comiendo bien, estoy descansando bien, de cuerpo me encuentro bien. Sí que es verdad que estoy durmiendo un poco más de lo normal, o al menos la sensación que tengo cuando me despierto a las 7, que otras veces me despertaba como si nada, pues es como que me da bastante más pereza y me cuesta, pero en general me encuentro bastante, bastante mejor. Y ya por último, y aquí ya acabo el vídeo, que al final parece que se me alarga la hostia, a ver, gente de Miranda de Ebro, gente de Burgos, puede ser gente de Vitoria, puede ser gente de estos pueblos de alrededores, sobre todo de Miranda de Ebro, estoy pensando mañana hacer una salida grupal para todo aquel que quiera venir, de unos 100 kilómetros así más o menos. Tampoco quiero hacerlo de muy bajo nivel, pero tampoco lo quiero hacer de muy alto nivel, así que mira, 80-100 kilómetros así más o menos. Luego si alguno se anima a hacer un poco más, pues yo creo que tengo intención de seguir. Pero bueno, gente de Miranda, gente de Vitoria, gente de Burgos, gente de alrededores, os dejo aquí abajo en la caja de descripción más o menos dónde vamos a quedar, a qué hora, que ya os digo que será sobre las 8 de la mañana o así más o menos, y qué ruta hay prevista de hacer, que todavía lo tengo que mirar, no lo he pensado muy 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 bien, que digamos. O incluso si queréis, aquellos que creáis que os podéis animar o que os puede interesar el tema, me podéis sugerir alguna ruta de hacer, y mira, luego ya actualizo aquí abajo en la caja de descripción cuál va a ser la ruta y ya está. Pero ya os digo, estar atentos a mi Twitter o a mi Instagram, que ahí es donde lo pondré también. Pero mira, lo que os decía, si alguno se quiere animar y venir a entrenar conmigo, está en su momento. Así que nada, de esta manera vamos a despedir el vídeo de hoy. Yo me voy ya para casa para pegarme una ducha rápida y ponerme a trabajar antes de las 10. Y nada, chicos, como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar, chavales.